A continuación vamos a presentar otro emprendimiento gastronómico ubicado en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete. Veamos la siguiente nota. A 2 horas de Lima podemos encontrar en la provincia de Cañete el distrito de Cerro Azul, rodeado de paisajes maravillosos con vista al mar que provoca un delicioso ceviche o un suculento arroz con mariscos. Buscando esa mezcla perfecta, llegamos hasta el restaurante de Lobitos. Mónica, una mujer emprendedora, continuando con la tradición familiar, abrió el restaurante de Lobitos, una de las mejores referencias gastronómicas que encontramos en Cerro Azul. Como todo emprendimiento, el inicio no fue fácil y Mónica tuvo que superar muchos retos para permanecer en el mercado gastronómico. El secreto para el éxito, como digo, es la constancia, ser fiel a tus sueños, a tus convicciones. Ese sí es el secreto, porque todo se logra si tú te lo propones. Nadie dice que emprender un negocio es fácil, tiene sus complicaciones, pero si tú eres fiel a tus sueños, a tus convicciones, lo vas a lograr, ¿no? La atención al público en un centro de comida es fundamental. Cada detalle hace la diferencia en el mundo de los negocios. De esto se dio cuenta Mónica y empezó a innovar y renovarse constantemente para ofrecerle un mejor servicio a su público, que cada vez aumentaba más. Mira, el obstáculo principal que tiene un emprendedor que se dedica a este rubro de comida es básicamente, por llamarlo obstáculo, es todos los días tratar de satisfacer o de pensar que, uy, al cliente hay que satisfacerlo esto, o ir innovando, ¿no? Y esa innovación te va creando de repente por ahí, lo vas a lograr, lo vas a hacer, va a salir bien, ¿no? Pero sí, como dice, el que no arriesga no gana, así es. Debido a la gran cantidad de platos con pescado como protagonista y la variedad de presentaciones de los mariscos, el restaurante Lobitos se debe mucho a la producción marítima y la pesca artesanal. Por eso, Mónica entiende la importancia de ser responsables con el medio ambiente. Mira, la conciencia social es en cuanto a las vedas de los productos marinos, ¿no? Respetamos mucho la veda de los productos hidrobiológicos, como por decir, cuando entra en veda la chita, el langostino, el pejerrey, la chita, ¿no? ¿Por qué? Porque tomamos conciencia y decimos que tenemos que preservar esos productos, porque si bien es cierto, si no tomamos conciencia ahora, entonces aquí a 2, 3, 5 años, ¿Qué puede pasar? No vamos a encontrar este producto. Entonces, nuestra generación no va a gozar de ese producto. Y nosotros, como empresarios, tampoco vamos a encontrar ese producto para trabajar, ¿no? Mónica es una digna representante de las mujeres emprendedoras peruanas y recibe con los brazos abiertos a todos los que quieran visitarla en el restaurante de Lobitos, donde se le ofrecerá una atención personalizada y una gran calidad y cantidad de platos que convertirán su estadía en Cerro Azul en un día inolvidable.